Okay, so hi everybody, good evening, how are you? Fine, teacher, thank you. Fine, okay. Hi, teacher. Teacher. Good evening, how was your day? Was it good? So. Hi, teacher. Hi. It was good. It was good. Okay, perfect. Good evening, teacher. Good evening, Marvin. Okay. So how are you? I'm good, I'm happy. Today is Friday, tomorrow is Saturday, then we have Sunday. We are going to rest. Okay. So guys, we are going to start with today's class. Let's go ahead and turn off your mics. Yes, okay, turn. Yes, apaguen su micrófono porque algunos como tenemos bastante interferencia. All right. So guys, we are going to start with today's class. And well, the first thing that we are going to cover and mention is the quote of the day. Okay, so let's see. Anna, help us reading the quote of this day. Read, Leana, read. Okay, a very new day, Beijing, white possibility. Okay, thank you. So every new day begins, right? Begins with possibilities, right? And that is true. So every new day begins with possibilities, okay? So then let's move. And just for us to remember and recall what we actually covered yesterday, we talked about homework and evaluation, yes? So, ayer hablábamos de esto, ¿ok? Nada más para volver a mencionarlo y que no se les olvide, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Paola. Teacher, have a question. Yes. Fíjese, teacher, que yo el día de no he podido hacer las tareas desde ayer y ahora se me acumuló la otra debido a que no puedo ingresar a la plataforma. Y aparte de eso, creo que no me han arreglado. Es el correo que yo entregué, no es ese, porque ese es del trabajo, es laboral. Y el problema es que yo no me puedo conectar de jornada laboral porque es prohibido. O sea, sí saben que estoy tomando el curso, pero esto es lo que me ha atrasado. Entonces yo les proporcioné mi correo personal porque a mí se me hacía muy fácil verlos desde ahí personalmente y yo estoy pendiente frecuentemente. En cambio, en el laboral no. En el laboral termino mi jornada y ya no me conecto. Bye. Entonces... No sé cómo me podría ayudar allí. Vaya. Porque pues sí, no quiero perder las tareas. Sí, en este caso, Paola, ya le están dando seguimiento. Si usted se fijó en el grupo, ya hay alguien que le está dando seguimiento a su caso. Así que no se preocupe, que se va a solventar en el tiempo menos posible, ¿verdad? Entonces, pero sí, ya su caso ya sabemos, ¿verdad? Porque ahí en el grupo hemos visto todo, sí. Bye. Está bien. Thank you, teacher. Ok, bye. Let's continue. Okay, give me one second. Okay, so here we go. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. Quiere decir que este día yo cuando terminemos la clase, la voy a subir el video y voy a verificar que ya tengan tarea 1 y tarea 2 los que no tienen problemas con la plataforma, ¿verdad? Los que tienen ya sabemos. Ya tenemos nosotros el registro de quienes tienen dificultades con la plataforma. Okay. La fecha límite para terminar el examen medio o midterm es el 3 de noviembre, antes de la medianoche. Okay. Acuérdese, el midterm es antes del 3 de noviembre. La fecha límite para terminar el examen final, ¿sí?, es el jueves 17 de noviembre. Ese es el mismo día que terminamos con nuestras clases. Por lo tanto, ese día pues tiene que terminar todo, ¿verdad? El examen final y todas las evaluaciones que están en la plataforma. El manual, quiere decir su libro, ¿verdad? Puede ser descargado de la plataforma. Lo puede descargar en PDF. Ahí está.
para que vaya siguiendo como todos los temas que vamos dando, recuerde que tenemos información del libro y también información extra, ¿verdad? Para que usted tenga más conocimiento. Ahora, recuerde los requerimientos, el nombre completo al conectarse a la plataforma de Zoom, ¿sí? Acá. En el caso de oyentes, no tenemos oyentes, entonces esto pues no, ¿verdad? No tenemos oyentes, tenemos alumnos. Cámara encendida durante toda la sesión, ¿ok? Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Y la participación activa, que ya sabemos. Bien, la asistencia, recordemos, asistencia al 100% de las clases. Debemos de cumplir con los 120 minutos de la clase, ya que esto genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se va a tomar en dos ocasiones. A las 8:30, de 8:30 a 8:40 o 9:30 a 9:40, depende. Porque algunas veces estamos haciendo actividades y pues no puedo interrumpirlo, ¿verdad? Y tráemelo de una sola vez, sino que dejo que terminen y después lo llamo. Se tomará como válida al escuchar el participante decir presente or present en este caso, ¿verdad? Recordemos las sesiones del 1-1. Ese día ya vamos a ver a quién le toca, ¿verdad? Para que nos podamos quedar después de la clase. Nos quedamos 10 minutos donde usted me pueda hacer cualquier pregunta o darme sus observaciones o, bueno, decirme lo que usted necesita decirme, ¿verdad? Y recordemos que los permisos no están disponibles, ¿verdad? Bien, nada más volver a mencionar lo de Zoom, el botón silencio o mute, la cámara activa. Puede preguntarme cualquier cosa por medio del chat. Yo siempre estoy verificando el chat. Los breakout rooms ya sabemos cómo lo vamos a utilizar. Ayer explicamos e igual hicieron una práctica. Recuerde que en el breakout room, algunos vi que estaban levantando la manita, asking for help, me estaban pidiendo ayuda. Y es bueno, los que lo intentaron ya saben cómo se va a hacer. Y los que no, abajo hay una opción donde dice pedir ayuda o en inglés ask for help. Y bueno, respeto ante todo, ¿verdad? Bien, tareas y evaluaciones, recordemos, semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Estamos en la semana 1, que quiere decir que vamos a terminar la sección 1 del 20 al 26 de octubre. La semana 2 del 27 al 3 de noviembre y la semana 3 del 4 al 10 de noviembre. Y la última, que es la semana 4 del 11 al 17 de noviembre. ¿Okay? Ya ustedes tienen su calendario, ya se pueden ir más o menos orientando, ¿verdad? Para que no les cueste. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro hasta el momento acerca de esto? Teacher, buenas noches. Good evening. ¿A dónde está el programa? Perdón, el en Excel. ¿El link? El link, sí. El link de las clases. Ayer nos mostró algo en Excel donde estaban, digamos, okay, como un programa. Uh-huh. Usted se refiere a esto. Ah, correcto. Vale. Lo mandé al grupo de WhatsApp, pero de igual manera se lo comparto nuevamente acá para que lo pueda dar clic aquí y lo agregue a su favorito, ¿verdad? Para que lo tenga. Ok. Thank you. Bye. Ok, so any other question? ¿Alguna otra pregunta? No, bye. So we are going to start with today's agenda. And today's agenda, we have the warm-up. Then we are going to move to verb to be, review. We are going to make a review. What is a review? Es un repaso. Then we are going to have the speaking time. And the speaking time is going to be based on the verb to be. Today, we are going to practice a lot. Okay, but we're going to practice about the verb to be. We are going to cover a versus an. We are going to have a practice, a versus an. We are going to have vocabulary. Okay, so let me show my screen. Give me 1 second, I'm going to show this one. Okay, so we are going to start with vocabulary. Okay, vocabulary. Do you remember the rule that I told you yesterday? Look at this one. This is a word that ends in ari. ¿Se recuerda lo que le dije ayer los que finalizaban con ari? Se pronuncian eri. ¿Se acuerda? Entonces esto es vocabulary. No es vocabulary.
No. Vocabulary. Vocabulary. Okay? So we are going to start with vocabulary today, but first we are going to have tongue twister. Who knows what is a tongue twister? Who knows? ¿Quién sabe? Who knows what is a tongue twister? Who knows? Nobody? Nobody? Nadie. No. Okay, all right. So a tongue twister, guys, is trabalenguas. Okay, es un trabalenguas. So we use tongue twisters for what? ¿Para qué utilizamos los trabalenguas en español? ¿Para qué los utiliza? Uh-huh. Mejora en la expresión oral. Exactly. To improve your speaking, to improve your fluency, to improve your pronunciation, su pronunciación, su fluidez, su seguridad. Para eso lo utilizamos. So the same thing in English. Es lo mismo en inglés. Para eso mismo lo utilizamos. Y mire, ese es bien fácil. It goes like this. Va así. You know New York. You need New York. You know, you need unique New York. This Y, esta Y, the letter Y sounds like you. No es you. No, you. Mira esa vibración. You. Tiene que hacer una vibración. You. You know New York. You need New York. You know you need unique. Esta U no es unique. Es you. Unique. New York. Okay? So, the last time, la última vez y después uno por uno lo va a decir. Okay? So, you know New York, you need New York, you know you need unique New York. Okay? So, 10 seconds for you to practice alone. 10 segundos para que lo practiques de solito ahí. 10 seconds. Teacher. Yes. Dice que no se alcanza a leer porque cuando estamos los videos nosotros, por una parte de la letra que es color amarilla, entonces no está completa la pantalla donde dice Junior, Junior. Entonces, la final no se ve. Todos no lo ven. Perdón, solo tiene que mover la parte de del video para un lado. Exacto. Para que... Ah, ok. Para que... Like this. Ahí sí la ven. No. 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 Disculpe, en este caso es el usuario. Tiene que mover la pantallita para un lado. ¿En el celular o en mover? Perfecto. Ok. Ok, perfecto. Ok. So let's see. One by one. Uno por uno. One by one. Let me see. Okay, so Claudia, you go first, then Juan Antonio Alvarado. You know New York? Okay, Juan, give me one second. Claudia, we cannot hear you. No escucha. Okay. You know New York, you need New York, you know you need New York. Yes, okay, very good, Claudia. Juan Antonio. You know New York, you need New York, you know you need unique New York. Very good. Erika Joana. You know New York, you need New York, you know unique New York. Perfect. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. We cannot hear you, Carlos. No escuchamos, Carlos. Creo que tiene que activar su micrófono. Yes. Junior, you need
you need, you need, you know. Perdón, ¿la puede repetir nuevamente este ítem? La última. Yes. So ¿sí? You, yes, you sí. Know New York. You know, New mm-hmm. York. You need New York. You need, you know. Mm-hmm. You know, you need. You know, you need. Unique New York. Unique New York. Perfect. Thank you, Carlos. Okay. So, Elizabeth Joanna. You know New York, you need New York, you know, you need unique, unique New York. Perfect. Very good. Carlos Ernesto. You know New York, you need New York, you know, you need unite New York. Unique. Unique. Yes. Unique. Okay. Teacher, Ariel, I'm sorry? Well, what the difference when do you say unique and unite? Unite or unify? Ah. Is the same means? No. Unique. No. Unique is único. Unify? Unido. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Ariel. Okay. You know New York. You need New York. You know, you need unique New York. Very good. Ana Gladys. Okay. You know New York. You need New York. You know, you need unique New York. Yes. Okay. Very good. Marvin. You know New York. You need New York. You know, you need unique New York. Okay. Jonathan Herrera. You know New York, you need New York. You know, you need New York. Very good, Jonathan. Yes. Paola Melissa Fuentes. You know New York, you need New York. You know, you need unique New York. Very good, Paola. Yes. Hi. You know New York, you need New York, you know you need unique New York. Very good. I think that is William, but I see that your name is Paola Melissa Fuentes Alvarado, William. No, I think that is not William. Can you hear me? Repeat, teacher. Yes, the thing is that I see two Paolas. Veo dos Paolas Melissa Fuentes Alvarado. Pero en la otra sección está William, I think that is. Le tiene que aparecer solo uno porque yo creo que en la otra se guardó como Melissa Fuentes. Pero ese es mi nombre. Okay, so. Permítame. I mean, okay. Clarissa Ramos. Present. Okay. Present. Yes. Bueno, creo que se va uniendo, Clarissa. Okay, no. Sí, que tenía problemas con el audio. Se me desconecta. Okay. You know what? No sé por qué, pero salen tres Paola. Pero no sé los nombres de los dos que tienen Paola. Teacher, será porque les compartí el link. Ah, sí. Será por eso y ellos no cambiaron el nombre. Vaya, cambien el nombre. Los que tienen Paola Melissa Fuentes Alvarado, cambien su nombre. ¿Okay? Porque les compartí porque tenían problemas para ingresar a la clase, teacher. Ah, y ellos okay. No cambiaron el nombre. Sí, tienen que cambiar el nombre. Sorry, teacher. Don't worry, okay? Don't worry. Pero, ok, cambien el nombre los que tienen Paola, ok. Ok, Isela. Ok. You know New York, unique New York. You know, unique New York. Very good, yes. Ok, excellent. So, para los que se van uniendo, estábamos practicando el tongue twister. Ok, so, eso ya está en su hoja de Excel, donde tienen todas las clases. El día lunes les voy a preguntar esto,
a todos nuevamente, ¿ok? Lo repaso. Ok, so now let's move. Let's move because we are going to cover vocabulary. Okay, we have vocabulary right here, vocabulario. Okay, so it says, watch the video and match the phrasal verbs below with each clip. Okay, what is a phrasal verb? A phrasal verb es un verbo con una preposición. Esas son phrasal verbs básicas que usted debe de saber. Okay, estas frases, okay, estas frases significan algo bien específico. Okay, vamos a ir una por una. Le voy a compartir en este momento la pantalla y vamos a ver la imagen número uno. La imagen número uno. Deme un segundo. Deme un segundo, ya le comparto el video. One. Vale. Veamos si lo podemos compartir. Bueno, no se puede. Ok. Vale. Ok, no se puede compartir el video. Pero en este caso vamos a ir una por una. Vaya. En la primera usted ve pick up and put down. Pick up and put down. Repito ese solito donde está. Pick up. Pick up. And put down. Ese no es el pick up de los carros. Ok, no. Este pick up es de recoger, agarrar, levantar. Yes. Pick up. Cualquier objeto. Como recoger un lapicero, recoger un cuaderno, recoger un papel, lo que sea. Pick up. Ok. Then we also have put down. Put down. Put down. ¿Qué significa put down? Soltar, teacher. No exactamente. Okay. Poner, correcto. Yes, poner. Ok, no puedo entrar con mi nombre, no encuentro. Ok, active su micrófono. ¿Quién no puede entrar con mi nombre? Hola, teacher. Okay. El problema está en que yo no, o sea, tuve problemas con mi correo, nunca me lo solucionaron y hasta hoy en la tarde me lo solucionaron. Vale, quise entrar con mi misma dirección de mi antiguo correo, pero me dijo que no estaba registrado. Vale. E ingresé a la sala con los números que me dieron de primero, pero solo yo aparecía. Y la única manera que he entrado es con el link que ella me compartió. Y no, vale, puedo cambiar el nombre. Yo se lo voy a cambiar. Deme su nombre completo. Edwin Ernesto Aguilar Gutiérrez. Edwin Ernesto Aguilar Gutiérrez. Ok. Ve otro. No sé si es Jonathan. No recuerdo su nombre. Creo que no es Jonathan. Ok. La otra persona que tiene, Paola Melissa Fuentes Alvarado. Yo... Teacher, estoy intentando porque el día que no puede en la compu, me quiero meter también en el cel para ver si puedo meterme a Zoom. Ay, disculpe. Oh, no se preocupe. Ok, veo a uno más con Paola Melissa. Sí, y ahorita lo voy a cambiar yo, a ver si puedo. Pero ya puede, vaya. Si no puede, me avisa. De acuerdo. Ok, so, pick up, recoger, levantar, agarrar, put down, soltar, bajar, poner. ¿Ok? For example, ¿cómo podemos decir recoge el lapicero? Recoge el lapicero. Pick up pencil. Pick up the pencil. Pick up the pencil. ¿Y cómo podemos decir entonces? Soltar o pone ahí, en un lugar.
una superficie. Put down el lapicero. Teacher, put down the pencil. The pencil. The pencil. Okay. Pronunciation. Pencil. Okay. Pencil. Yes. All right. So scroll down. What is scroll down? Scroll down es cuando usted está en su computadora y usted con el mouse va para abajo. Eso es scroll down. Ir hacia abajo, pero en la computadora. Scroll down con el cursor. Cuando usted está leyendo un artículo y le da para abajo. Scroll down. Teacher. Bajar. Yes. Which is the opposite? The scroll down? Yes. Scroll up. Ah, okay, okay. Correct. Thank so you. The opposite is scroll up. So scroll down, desplazar hacia abajo. And scroll up, which is the opposite, is this one. Scroll up. Is desplazar hacia arriba. Yes, very good. So then we also have switch on. What is the meaning of switch on? Switch on. Apagar la luz. No, no es apagar. Switch on is encender. Encender. Correct. Encender. Yes. Yes. For example, encender la televisión. Switch on the TV. The TV. Switch on the TV. Yes. And then we have the opposite, which is switch off. Switch on, encender. Switch off, apagar. Switch on the TV. Switch on the computer, switch on the radio, switch off the TV, switch off the radio, etc. Okay. Then we also have turn around. What is the meaning of turn around? Darse la vuelta. Turn around. Okay, como darse la vuelta. Turn around. Mm-hmm. Turn around, darse la vuelta. Turn on is encender. También es encender, pero el turn on es un sinónimo, son sinónimos. El turn on lo utilizamos para las luces. Mm-hmm. Turn on, encender la luz. También podemos decir encender la computadora con turn on. Son como sinónimos. Teacher, switch on and turn on. Yes. When you use the car, and when, for example, I say you, please turn on the lights of the car. The lights, uh-huh. Correct. Okay. Yes, it is correct. Mm-hmm. And turn off will be the opposite. Turn off. So wake up. Means wake up. Levantarse. Despertarse. Oh, despertarse. Okay. Yes, levantarse is get up. Levantarse, get up. Okay. Despertarse, wake okay. up. For example, me despierto a las 5 a.m. I wake up at 5 a.m. I wake up at 5 a.m. Okay. Claudia. Este, no sé si podría repetir lo que significaba sit down. Sit down? Okay. Yes, I think that I didn't mention. Creo que no la mencioné. Sit down. Sit down, sentarse. Sentarse. Yes. Sit down, sentarse. And which is the opposite? ¿Cuál es lo opuesto de sit down? Get up. Stand up. Stand up. Teacher. Levantarse. Yes.
For example, turn wrong. I can say, for example, when I touched him on the shoulder, he turned around. He turned around. Or he something turned like that. Around, yes. Ajá, cuando le toqué en el hombro, él se giró. Él se giró. He turned around. Okay. Yes. Gracias. Yeah. Okay. Yes. All right. So sit down, sentarse, stand up, pararse, levantarse. Then the last one, write down. What is the meaning of write down? Okay, Clarissa, pregunta, pick up, put down. No entiendo, explicar, por favor. Okay, so pick up. What is the meaning of pick up, guys? What is the meaning? What did I recoger. Say? Recoger. 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 And put down? Bajar. Poner. Poner o bajar. Correct. So, Clarissa, pick up, recoger algo. Recoger un lapicero. Pick up the pencil, okay? Y put down significa bajar, colocar, poner. Put down the pencil. Mm-hmm. And the last one, write down. The last one, write down. What is the meaning of write down? Write down is escribir. Write down. Escribir. Okay, write down. Es el verbo pasar. Yes. But what the difference with write down and only write? Write. Write. Uh-huh. Write. Right. Okay. First of all, remember that in this case, vale, ¿cuál es la diferencia? Uno, la diferencia que write es un verbo. Y write down es un verbo frasal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El verbo es algo básico. Y el phrasal verb es un poquito más elaborado. Entonces, si usted quiere tener un poco más de vocabulario y sonar mejor, tiene que utilizar el verbo con la preposición, que en inglés eso se llama phrasal verb. Si usted escucha a un norteamericano, ellos no le van a decir solo write. Ellos le van a decir write it down. Oh, okay. Ajá. Porque en sí el verbo es algo básico. Que of course you need to know it. Sí lo tiene que saber. Pero este vocabulario extra para que usted empiece a ver que hay más allá. Ok, de lo que tal vez ya sabemos. Ok. ¿Sí? So write down. ¿Qué es escribir? Es como un complemento, por decir así, para el verbo. Correcto. Es como un complemento. Uh-huh. Y ese complemento se llama preposición. Teacher, cuando yo le digo, tome nota, por favor. O write down, please. Yes. Oh, okay. Correct. Thank you. Uh-huh. Y mire cómo se escucha. ¿Cómo se escucha mejor? Write please o write down please. ¿Cómo se escucha mejor? Write down please. Correcto. Porque así es como usted tiene que aprender a hablar. Ok, así como lo que estamos viendo en este momento. Vamos a ir poquito a poquito y esas son cosas bien básicas. Ok, para que se vaya bien y las utilice en su casa. Ok, switch on the TV or turn on the TV. Etcétera, utilícelas. Ok. Los verbos que estoy pronunciando, ok, Clarissa, está aquí en la pantalla, así se escriben como los tengo aquí. Así, este estamos pronunciando, este, write down. Y una, it's a tip, guys, a tip, es un tip, la W no suena. Esa W es silenciosa, por lo cual no decimos write. Se dice write, desde la R. Write. Uh-huh. Ok. Questions, doubts, preguntas, dudas, questions. No, Reina,
Okay. No, no. Okay, very good. So, then, let's see. Complete the sentences below. Ahora vamos a ver si se acuerda de lo que hemos visto aquí. Okay, so let's complete the sentences below. So we have number 2, number 3, number 4, number 5, and number 6. Okay, so I'm going to send you to a different room, to a breakout room. Lo voy a mandar con un compañerito. And I need you to write down the sentences on your notebook. Va a escribir las oraciones en su cuadernito con la respuesta correcta, con la que usted cree, con el verbo frasal que usted cree que va aquí en el espacio. Las pantallas que está compartiendo se pueden ver en la plataforma en el link. En el link. Recuerde que sus clases, esos PDFs y estas diapositivas elaboradas, tiene que verlo en el link que les compartí yo el día de ayer. Se lo voy a volver a mandar aquí en el chat. This is the link. Ese es el link. Se va a la clase del día de ahora. Déjenme, lo voy a compartir. Ok, aquí estamos, mire. Aquí está. Está Second English Class, Vocabulary. Ese es el que va a abrir. Vocabulary. Ok. Bye. And I'm going to give you, le voy a dar unos 5 minutos. But first I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance. Okay. So say present when I mention your name. Okay. So give me 1 second. It's loading. Okay. Ana Gladys Vanegas. Hi. Present. Present. Thank you. Araceli del Carmen Vigil González. Araceli del Carmen Vigil González. Ariel Ernesto Morales. Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Carlos Ernesto Sarceño Vides. Carlos Ernesto. Present. Thank present. You. Clarixa Maribel Ramos. Thank you. Claudia María González Oporto. Tengo una duda más. ¿Dónde está ese enlace que publicó del Excel? Aquí en el chat. Ah. Sí. Claudia María González Oporto. Present. Diga presente, Claudia. Present. Thank you. Edwin Ernesto Aguilar Gutiérrez. Present. Elizabeth Joana Herrera Catota. Present. Thank you. Erika Joana Aquino Hernández. Present. Thank you. Héctor Alberto Castillo Catalán. Present. Thank you. Isela Yamilet Maites de Morales. Maltes de Morales. Isela Yamilet. Ok. I saw Isela, but okay. Jael Elizabeth Cárcamo. Present. Thank you. Jonathan Asdrubal Herrera Lucha. Jonathan. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado Mejía. Present. Thank you. Luisa Tatiana Castillo González. Luisa. No. Marina Elizabeth Alfaro Castro. Present. Thank you. Marvin Oswaldo Herrera Catota. Present. Marvin, yes. Paola Melissa Fuentes Alvarado. Present. Thank you. Rafael Antonio Vázquez Mejía. Present, teacher. Okay, very good. So I'm going to create the breakout rooms. Remember, what you are going to do is that on your notebook, en su cuaderno, you are going to write down, va a escribir del 1 al 6 todo esto. Y le va a agregar el correcto, el verbo correcto de estos que está aquí. Todos los tienen que utilizar porque son, bueno, no todos, son 6. 2 van a quedar que no lo va a utilizar. Porque aquí son 8.
si usted ve. Y aquí solo tenemos 6 ejercicios. Okay. So if you have questions, remember to ask. Si tiene preguntas, recuerde, puede levantar la manita y yo voy a ir. Okay. So let me create the breakout rooms. Okay. So Ana Gladys with Ariel. Then Carlos Alfredo. Okay. Claritza. Claudia. With Edwin. Elizabeth. Erika. Hector. With Isela. Ael. With Jonathan. Juan Antonio. With Marina. Marvin. With Paola. And Rafael Antonio. You go there. Yes. No. Okay, Marvin, go. Hola. Yes, Marvin, no le llegó la invitación. Okay. Rafael, ¿no le llegó la invitación? No, teacher. Okay. Rafael. Ok, Isela. Bueno, en ese caso voy a tratar de mandarla a uno de los salones, Isela, para que pueda practicar. Intente, tal vez le puede aceptar la invitación. Está bien. Ok. Open a website. Puta. Open a website and then scroll down. Ahí sería. The number 4. Sí. Is scroll down. Okay. To the bottom of the page, hasta el fondo de la página, o sea, hasta lo último de la página. Okay. Vamos a ver a las 5. Sería to see the person. ¿Tú miras una persona? No. Podemos usar lo que ella puso al principio. Entonces podría ser. No. Ajá, exacto. O sea, yo quiero leer la parte final para agregarle lo que es el inicial. Pero. Uh-huh. ¿Qué significa? O sea, podría ser voltea, como el tour around, para ver a la persona que está or thing behind you, or thing atrás. Ah, que está atrás de ti. Yes. Ah, sería. Yes. Okay. O sea, turn around. Do you have any question?
Do you have any question? Oh. No. Ay, me sacó rápido. No, perdón. Put it down. Put it down. Put it down. No, no lo tengo. PQRC. Solo la C y nos falta. Put, sí. Put. ¿Cómo era? Put it down. Al final. Put it down. Ajá, sí lo tengo. Pero put down, ¿no es colocar abajo? Ponerse, ponerlo. Ajá, abajo. Put down era poner, va. Ajá. Poner abajo, pero la, al principio, ¿qué es? Díctemela otra vez. Sometimes. Sometimes from the table. From the table. And then. Put it down. Y luego recoge. No, y luego. Y luego ponlo abajo. Ponlo debajo. Recoge el cuaderno y ponlo. Ah, o podemos poner ahí, levanta algo. Levanta algo. Ajá, pues, de la mesa, el lapicero y luego ponlo debajo de tu mesa. Así es. Ajá. Vamos a poner. Recoger. Es. Pick up the pencil. Ah, no, oh. Es que mire. Something como alguna cosa. Ajá, recoge alguna cosa de la mesa y luego. Y luego ponlo debajo. Hi. Hi. Hi, the question. Yes. En la tercera que queda. Yes. Dice stand up and then. And then. Then sería ahí nada más trabado ahí con la compañera. Pero que se está refiriendo a stand up, ponte de pie. Ponte de pie. Ahí. Yeah, sit down. Correct. Sit down. Ah, ok. Thank ponte you. De pie y luego siéntate. Siéntate. Yeah. Ah, ok. Va, ok. Puede thank ser, you. A ver. Very good. Yeah. Sí, sit down. Ok. Vale, ahora el number 4. Ok, permítame. La 4, vamos. Sí. Las de. Do you need help? Hello, teacher. Hello. Do you need help? No. Do you have questions? No. No, por la última. Ok, good. La otra, something from the, ¿de qué? La forma de la mesa. Quiero ver, la forma de la mesa. Bien. Forma de la mesa. A ver, la forma de la mesa. Y, ¿qué? Ay, me confunde ese verbo. Algo forma la tabla y luego poner algo de la, ¿cómo es? Algo de la mesa y luego dejarlo. Toma, ajá, sería como tomar. Toma, ajá. Sí, algo así. ¿Cuál era? Quiero ver algo de la mesa. ¿Recoge algo de la mesa? También. Ajá, pick up, recoge algo de la mesa, y luego pone el put ear. Y luego dejarlo. Ajá, exacto. Exacto, sería el pick up, el primerito que dijo, pick up. Pick up something from the table, and then put ear down. Eso le iba a preguntar a la maestra, que era pick up. Porque nosotros picot es un carro. Ajá, no, pero. Así escribimos para un carro. Picot. Sí, sí. Ya sé de cuál es. No, pero ella dijo que era recoger, agarrar o levantar. Y pop dumb era soltar. Ajá, y cabal dice en la oración: pick up something from the table and then put
your thumb. Toma algo de la mesa. Ah, pues. Suéltalo. Uh-huh. Así sería. Ah, pues pick up. Pick up. Recoger. Exacto. Pick up. Recoger. So ah, pues sí, está muy bien. Yes. So okay. The difference is that el pick up como el transporte, ¿verdad? Va unido. Pick up. Va juntito. Ajá, va junto. Y esto va separado. Y esto va separado. Ah, pues nosotros nos escribíamos separado. Ajá. O con un guioncito. Ajá. Yes. Nada, decía, un pick up. Un pick up, ok. Vaya. En un minuto los llamo nuevamente, ¿ok? Ok. Bueno. All right. Okay, so let's see. Hector, read number one. Ahorita. Okay. Write down your name on a pieces of paper. Okay, so write down your name on a piece. A piece of paper. En un pedacito de papel, en un pedazo de papel. Yes. So, number one is write down. Down. Good. Yes, write down. Okay. What about number two? Number two? Sit down. Sit down. Okay. Can you please read the whole sentence? Lea toda la frase. Stand up and then sit down. Very good. Stand up and then sit down. Very good. Number four. Open a website and then scroll down to the bottom of the page. Very good. So, and then scroll down. Desplázate hacia abajo to the bottom of the page. Hasta... El botón de la final, página. Hasta el final, the bottom of the page es el final de la página. Ah, bottom is final. Final, yes. Hasta el final de la página. Okay. Okay. Very Thank good. You. So, number five. Turn around okay. to see the person thing behind you. Perfect. So, turn around to see the person or thing behind you. What is the meaning of behind? Behind means atrás. Detrás de ti. Or detrás. Yes. So to see the person or thing behind you. La persona que está detrás de ti. Okay. Thanks. Yes. Very good. Preposition. Preposición de lugar. Behind. Okay. And number six. Pick up something from the table and then put it down. Excellent. So, pick up something, pronunciation, something from the table and then put it down. Something. Okay. All right. So, now let's move and let's focus. Okay. Do you have any question before we move? ¿Preguntas antes de que continuemos con la clase? ¿Dudas? Now? Okay. So can you see? Okay, perfect. So I think that you can see my screen. Okay, so what did we study yesterday? What did we cover? What did we cover yesterday? ¿Qué vimos ayer? What did we study? We studied about the verb to be. Verb to be. Okay. Can you tell me about the verb to be?
verb to be, subject, complement, we are, you are. Creo que también, vimos you are, I am. Vimos negative four. Question, okay. Very good. Excellent. Okay. So now, let's see. So we have the subjects. As you mentioned before, Paola, como usted mencionó, we cover I, you, we, they, he, she, and it. Those are called, a eso se le llama pronouns, pronombres, o subjects, sujetos. Okay, pronombres o sujetos. And each subject has its verb to be. Cada sujeto tiene su verbo to be. We have I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Okay? So, cada sujeto tiene su parejita. Yes? Now, we also covered the structure, as you said before. So, let me see. Jael, help us reading the positive. Nos ayuda leyendo la positiva. Jael, Claudia, negative. And Elizabeth, the question, please. Only question. Yes. She's happy. In the structure, y la estructura. Oh, what is... How do you say eso, teacher? ¿El qué? El signo más. El signo más. Ajá. Okay. Ajá, no lo voy a mencionar, ¿verdad? Pero sí. El signo más. Okay. So you say it plus. Ah, plus. Okay, teacher, thank you. Subject plus verb to be plus complement. Okay. She's happy. Excellent. Very good, Kyle. Yes, Claudia, negative. Subject plus verb to be in negative plus complement. And the example? She is not happy. Very good. Thank you. Elizabeth, question. Verb to be plus subject plus complement. Is she happy? And how do you call this? ¿Cómo se llama esto? Interrogación, no sé cómo se dice. Okay, so question mark. Question mark. Okay, yes. Gracias. Thank you. Answers. She is happy. ¿Cómo se pronuncia eso? Is she happy? Yes, she is. No, she is not. Yes, she is. No, she is not. Yes, perfect. Okay, remember. Is she happy? Yes, she is. No, she is not. Por supuesto, la respuesta va a depender de su sujeto. Si yo tengo aquí, is he happy? Yes, he is. No, he is not. Am I happy? Yes, I am. No, I am not. Depende de su sujeto, obviamente, la respuesta. Okay. Questions, preguntas hasta aquí. Doubts. Okay. Let's continue. Number one. Let's see. Verb to be review. Exercises. Number one. Louis, which is the answer? It's not. It's not a pilot. Excellent. So, pilot. Pilot. Yeah? Pilot. Yes. Okay. So, Louis is not a pilot. And what is a pilot? A pilot is un piloto. Nosotros aquí en nuestro español decimos el pilot. ¿Verdad? El marcador, pero debe de ser marcador, no el pilot. ¿Ok? Es pilot. Pilot significa
piloto. Okay. Number two. Number two, and which is the answer? Liliana? Is a model. Okay, Liliana is a model. Yes. Number three. Number three. Are your parents from China? From China? No. They aren't. No, they are not. Perfect. Are your parents from China? Teacher, ¿por qué es are? Porque el sujeto es your parents. Your parents. So cuando decimos your parents, ellos. Es plural. Porque parents es mamá y papá. Son dos. Mamá y papá. Parents. Entonces son ellos. Por eso ponemos are. Very good. Okay. Questions? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale. Okay. Let's move. Then we also have yes, no questions. Okay. Carlos Ernesto, help us reading the first one. And the second one, Jonathan, please. Okay, teacher. Verb to be plus subject plus complement. Mm-hmm. Example, are they mechanics? Mm-hmm. No, they are not. Mm-hmm. Verb to be plus subject plus complement. Question mark. Example, are they doctor? Question mark. Yes, they are. Okay. Repeat after me, Jonathan, and say plus. Say plus. Diga plus. 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 Yes. Okay. Plus. Okay, plus. Teacher. Plus. Plus. Okay. El más se dice plus. En español nosotros le decimos plus. La mayor parte de las personas dicen plus. Pero en realidad es plus. Okay? Plus. Plus. Plus, okay. Plus. Very good. Okay, so then, let's see. Ahora vamos a practicar. Let's practice. Okay, so we have the first one. Is she a vet? Yes, she is. What about this one? ¿Quién puede formular la pregunta para ella? Nurse. Is she a nurse? Uh-huh. Answer? Yes, she is. Or? No, she isn't. Excellent. Number two, police officer. Is he a police officer? Mm-hmm. Yes, he is. Uh-huh. Or no, he isn't. Okay. Puede ser o sí o no. All right. Next. Uh-huh. Is he a fire? No sé cómo se pronuncia. Firefighter. Firefighter. Uh-huh. Yes, he is. No, he isn't. Excellent. What about this one? Is she a teacher? Answers? Yes, she is a teacher. Is she a teacher? Okay. Yes. Excellent. So is she a teacher? Yes, she is, or no, she isn't. Very good. Let me see. Okay, Anna, this one. Yes. She is teacher. Okay. El verbo to be primero. Is. It's. Is he. A builder. A builder. Sí, aquí. Este. Okay. ¿Y cómo podemos responder? Yes. Okay. Let's see, Ana. Bye. Okay. Fíjese en ese ejemplo, Ana. Thank you.
Thank you, Clarissa. Very good. So, Ana, in this case, look at the example. Fíjese en este ejemplo. Aquí estamos con vet. ¿Verdad? Vet, ¿qué es un vet? Un veterinario. Vet. Ahora, mire cómo se formula la pregunta. Todo es cuestión de estructura. Verb to be plus subject plus complement and the question mark. So, para yo formular la pregunta, ¿es ella una veterinaria? ¿Is she a vet? ¿Y cuál puede ser mi respuesta? Yes, she is. Or no, she isn't. O puede ser que no. Aquí estamos deduciendo. ¿Verdad? So, is she a vet? Yes, she is. Or no, she isn't. Ahora, ¿cómo podemos preguntar? ¿Es él un piloto? Is he a pilot? Is he, okay. Is he a pilot? Thank you. Ana, ¿cómo podemos preguntar? ¿Es él un piloto? La estructura, Ana. Fíjese la estructura. Sí, no, no. Is the pilot? Okay. No. Is he? Es él. Is he. Okay. Es que no. Ahí es donde yo me pierdo prácticamente. Okay. Recuerde la estructura. Okay, let me see because I don't know who has the mic open. Bye. Okay. Recuerde, en ese caso, fíjense bien aquí, el verbo to be. Recuerde que solamente tenemos tres, que es el am, is, and are, de los verbos to be. ¿Cuántos sujetos tenemos? I, you, we, they, he, she, and it. Y cada sujeto significa algo. I, yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella, it, eso. Entonces, okay. Ajá, si queremos sería, he is pilot. Esa es una oración. Yes. Ajá. Esa es una oración. He is a pilot es una oración, pero yo quiero una pregunta. Is he a pilot? Ok. Is he a pilot? Muy bien. Así. Yes. He is. Is he a pilot? Very good. Ok. Now, again. Number one. Ana, la primera. He is a dentist. He is a dentist. Esa es una oración, pero yo quiero una pregunta. Ok. Is he a dentist? Is he a dentist? ¿Y la respuesta? Yes, he is. Perfect. Yes, he is. Or no, he isn't. ¿Sí? Ok. Ok. All right. Le voy a preguntar la última. Farmer. Ok. Hágala en este momento. Farmer. Yes. Okay. So, Paola, number two. Paola, number two, mailman. Yes, teacher. Sería, is he mailman? A mailman. A mailman. Okay. Is he mailman? Okay. A mailman. Yes. Yes, yes, she is. Yes, he is. Or? No, he isn't. Okay. Or no, he is. Okay. Recuerda que se puede decir yes, he is. No, he isn't. Isn't. Okay. Okay. Number three, please. Marvin. Is he chef? A chef? A chef. Mm-hmm. Yes, he is. Or?
No, he is. He isn't. Isn't. He isn't. Isn't. Yes. Thank you. Number four. Isn't. Painter, Claudia. And I no lo veo. Is he painter? A painter? A painter. Yes, he is a painter. No, he's a painter. Okay, so yes, he is or no, he isn't. Okay, no es necesario que digamos yes, he is a painter. No es necesario que digamos nuevamente a painter. Solamente tenemos que decir yes, he is or no, he isn't. Okay, porque son preguntas cerradas. Yes, no questions. Son preguntas cerradas. Okay, Edwin. Janitor. Perdón. Janitor. Yes, this one. Janitor. Janitor. Is he a janitor? Uh-huh. Is he a janitor? Uh-huh. Yes. Yes. He is. He is. Uh-huh. El sujeto. Or? No. Ahí sí. No. He isn't. Okay. No, no. No, he isn't. No, he isn't. He isn't. He isn't. Yes. Uh-huh. Recuerde que puede ser yes, he is, or no, he isn't. El or es o. Puede ser o yes, he is, o no, he isn't. Cualquiera de las dos. Okay. Depende. Aquí estamos okay. Nosotros suponiendo. Estamos adivinando. Okay. No sabemos. Okay. Okay, yes. Handyman. Carlos Alfredo. Handyman. Yes. Is he... ¿cómo se pronuncia el nombre de él? Handyman. 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 Very good. Entonces, yes. Is handyman. Is he okay? Is he a handyman? ¿Y cómo sería la respuesta? Yes. He is a handyman. Okay, no es necesario que diga a handyman. Okay, solamente yes, he is or no, he isn't. Son preguntas cerradas. Okay. So, recuerden, las preguntas cerradas solo decimos sí o no. Esa es una pregunta cerrada, incluso en español. ¿Sí o no? Ok. Ok. Yes, he is or no, he isn't. Thank you, Carlos. Ok. Ok, the last one before Anna. Larissa, yes. Yes, Larissa. No, I don't know if Larissa is... Partner? This one. Partner. Librarian. Is he a library? Library. Okay. Yes. He library. Okay. Yes, he is. Yes, he is. Or yes, no, he isn't. Yes. Yes, Larissa. Thank you. All right. Anna. Farmer. Okay. Farmer. Yes, he is farmer. No, he is not farmer. Okay, ahora la pregunta. Quiero escuchar la pregunta. Okay. Is he farmer? Okay. Is he a farmer? Okay. No, he isn't. Or no, yes, he is. Okay. Bye. Teacher. Yes. What's mean handyman? A handyman? Yes. Okay. A handyman is una persona de mantenimiento. Maintenance.
Yes. Okay, thank you. All right. Excellent. Yes. Okay. Okay. Now, guys, nada más para volver a explicar un poquito esto y que, porque tenemos la otra actividad que tiene que practicar con su compañero y para que no nos sintamos que no sabemos qué vamos a hacer, recuerde, ¿ok? ¿Qué es una oración? What is a sentence? ¿Qué es una oración? Es como que yo diga, he is a doctor. Esa es una oración. Tengo un sujeto, tengo un verbo to be y tengo un complemento. Esa es una oración. Esa no es una pregunta. Eso es una oración. Ahora, esa es una oración positiva. It is a positive sentence. Then we also have negative. He is not a doctor. Y esto es una oración. Para que yo tenga una pregunta, como hemos venido estudiando, tenemos que empezar con el verbo to be. Entonces, ¿cómo yo hago una pregunta de estas oraciones? Is he a doctor? Cambiamos de posición y por ende agregamos un signo de interrogación, which is a question mark. Y aquí solo tenemos dos opciones. O decimos, yes, he is, or no, he isn't. Solo esas dos opciones. Teacher, entonces puedo decir, yes, he is a doctor. No. Porque estamos estudiando en este momento las yes, no questions. ¿Y qué son las yes, no questions? Las preguntas sí o no. No necesita usted decir sí, él es un doctor. Porque es o sí o no. Entonces, si usted dice, yes, he is a doctor, estaría incorrecto porque estamos estudiando las preguntas cerradas. Solo son dos opciones. O yes, he is, or no, he isn't. Y recuerde, para hacer una pregunta, tengo que comenzar con mi verbo to be toda la vida. Porque si usted dice, he is a doctor, no es una pregunta. It's a sentence. Es una oración. Okay. Now, we are going to move. Vamos a continuar. And look at what we are going to do. Fíjese lo que vamos a hacer. Okay. You have this slide. Va a trabajar en esta parte de las diapositivas que tiene. Y va a hacer lo mismo que estábamos haciendo. The letter A, la persona que tenga la letra A, usted decide cuando esté con su compañero. ¿Ok? Uno va a ser el A y el otro va a ser el B. El que es el A va a formular las preguntas de estos tres. Y el B le va a responder, depende de la pregunta que formule el A. For example, por ejemplo. Ok, so let me see. Who wants to be the letter A? ¿Quién quiere ser la letra A en ese momento? Como para un ejemplo. Teacher. Ok. Is he a scientist? Yes, he is. Yo soy la letra B. Entonces yo respondo la pregunta de la letra de letter A. Ok. Y después la letra B hace sus preguntas y la A responde. Si usted ve que su compañero está cometiendo un error y usted sabe que está incorrecto, ayúdele, corríjale. ¿Ok? Después de esto, once we finish this, cuando terminemos esto, nos vamos a mover a esto. This is a role play. Es un role play. Es una conversation. So, uno va a ser Ana y el otro va a ser Carlos. Let's see, Carlos Ernesto. You are Ana and I am Carlos. Ayúdeme. Read, teacher? Yes. Okay. Ana say, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade?
No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Y después cambiamos. El que era Ana va a ser Carlos y quien era Carlos va a ser Ana. A manera okay. que practiquen los dos personajes ambos. Okay. Okay. Después que terminemos esto, vamos a movernos a esto. Usted lleva ritmo. Puede ser que termine rápido esto, se mueve a esto. ¿Ok? Cuando termine esto, nos vamos a pasar para esto. Y aquí usted va a complementar. You are going to complement. You are going to complete this. For example, letter A. Erika Joana, you are letter B. I am letter A. Okay. Hi, how are you? Hello, I'm happy. And you? I am happy too. Let's practice. Okay. Are you an actor? Yes, I am. Is your mom a teacher? No, she's not. Is your dad a dentist? No, he is not. Is your brother an architect? Yes, he is. Okay. Aquí usted decide. O puede decir que sí, o puede decir que no. Usted decide las preguntas que su compañero le va a hacer. Lo mismo. A va a ser uno, B el otro. Y después van a intercambiar. La B va a ser la A y la A va a ser B. Para que practiquen ambos. ¿Ok? Do you have any question? ¿Tiene preguntas? ¿Doubts? No? Okay. So let's go. Let's move. Okay. Let me create the rooms. Teacher. Yes. Eso está para, porque no lo copiamos. No sé para llevar el ritmo. O cómo va a ser el juego aquí. Vamos a practicar con nuestra compañera. ¿Tiene la clase? ¿Tiene la clase? A la mano. Sí, sí. Vale. Entonces, si usted tiene la clase abierta, váyase donde está esa diapositiva. Recuerde que tiene que tener su clase abierta. Entonces, ¿qué va a hacer usted con su compañerito? ¿Verdad? Si usted quiere, le comparte la pantalla. Ahí cuando usted esté en el salón, le va a permitir compartir la pantalla. Y si no, cada quien tiene que tener la clase abierta. ¿Ok? Y así ustedes van con su ritmo. ¿Ok? Es como que en este momento, ya sabemos lo que vamos a hacer. Yo no tengo mi pantalla, pero yo tengo mi clase abierta. Y también usted tiene su clase abierta. Y sabemos que estamos... ¿Dónde están el scientist, the artist, the gamer, the chef, the doctor? ¿Ok? ¿Cuál es la pronunciación del primero, el científico? Yes, scientist. Scientist, ok, yes. Gracias. Ajá. Scientist, ok. Yes, ok, very good. There you go. Okay, Rafael. Yes, I think that probably is because you are not at home. Okay. Paola, did you receive the invitation? ¿Recibió la invitación?
Okay, okay, Rafael. Hello. Me sacó teacher. Lo sacó. Okay, permítame. Si es como se llama afirmativo, tiene que decir yes, he is. O si yes. Es negativo, he is. Y is he an artist? Yes, he is. Is he a gamer? Mm-hmm. No, he isn't. Oy. No, he isn't. No, he isn't. Voy yo, ¿verdad? Sí. Is he a chef? No, he isn't. Is he a doctor? Yes, he is. Va, ese más o menos lo entendemos, va. Sí, eso está. Démosle lo otro. Speaking Thai. How are you? Hi, how are you? Quiero ver, no me baja esto. Va, vamos a Speaking Thai, va. Sí. Va, empieza. ¿Quién empieza? Voy yo. Va. Hi, how are you? No vamos a decir lo mismo que está acá. Sí, el B. Donde dice. Hello, ahí le falta el complemento. I am. Hello, I am happy. And you? Quiero ver. Vamos en cuál, en speaking time. Speaking time, ajá. Pero quiero ver. Es que tenemos donde está Ana y Carlos. Ah, voy yo, permítame, quiero ver Ana y Carlos. Ajá. Quiero ver. Que ahí está todo, solo es de ir, nada más. Sí, speaking time, donde está. Démosle, pues. Empiezo con Ana. Bueno. Hello. Hello, hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana, I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, how are you the supervisor? Supervisor. Ya creo que he practicado eso. Sí. Ahí nos vamos para la siguiente. Yes. Bueno. Donde se dice. Speak hello. Thing. Yes. Speak you thing. Ana. Yes. Usted va a ser Ana y yo Carlos. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No. She is the Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and you the supervisor? No, I am not. I am sales person. Okay. Thank you, Mr. Lopez. Okay. Repeat after me, say supervisory.
Supervisor. 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 Very good. Okay. Yes. Supervisor. Hoy cambiamos, ¿verdad? Yeah. Okay. Vaya, hoy voy a ser Ana y usted, Carlos. No, creo que estás en otra página, porque tienes que ir a la página número 15 de la clase para que puedas ver esas imágenes. Ah, bueno, ahí las están compartiendo en pantalla. Ok, Clarissa. Esta es la página en la que tiene que estar, en la que ellos están. Ok. ¿Ya la encontró? Scientist? Yeah. Yes, he is. Yes, he is the artist. Yes, he art. No, he is not. Yes, he gardener. A gamer? Yes, he a gardener. Gamer? Yes, he a gardener. Yes, he is. Yes, she is. Yeah. Okay, Clarissa. Yeah, she is. Okay. Okay. So, Clarissa, I'm going to call you to the main station. La voy a llamar a la sesión principal. Ok. Para que practique conmigo. Ok, so you keep practicing, ok. Ustedes, Ariel y Paola, keep practicing, ok. Mateo. Ok, thank you. Thank you. Ok, Clarissa, can you hear me? ¿Me escucha? ¿Me escucha, Clarissa? Sí, sí, sí. Ah, ok. Ok, so, ¿se le escucha bien lejos la voz? Ok. Bye. Ok, vamos a practicar. Usted va a ser Ana y yo voy a ser Carlos. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. Diana Aguilar. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you supervisor? Repeat after me, repita después de mí y diga supervisor. Supervisor. Uh-huh. Ahora, diga otra vez la frase, okay, and are you the supervisor? Okay, are you supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much. Okay. Okay, now Clarissa, usted es Ana y yo soy Carlos, okay? Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, is Mr. Diana? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you supervisor? Okay, otra vez.
Vuelva a repetir esto. ¿Cómo se pronunciaba esto? Okay, are you supervisor? Supervisory. Supervisor. No, I am not. I am a salesperson. Okay. Thank you so much, Mr. López. Okay, so ahora yo soy Ana y usted es Carlos. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. Carlos López, nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, oh, she is Miss Diana Aguilar. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a clerk. Thank you so much, Mr. López. Ok, ahora esto. Usted formula las preguntas. Is he a scientist? Yes, he is. Is he an artist? Yes, he is. Is he a gamer? Gamer. Gamer? Gamer? Yes, he is. Is he a chef? Yes, he is. Is he a doctor? No, he isn't. Okay, let's move. Okay, Erika, lo voy a mandar con un grupo para que practique. Okay. Clarissa, let's continue. Movámonos a lo siguiente. Usted, yo soy la letra B. No, yo soy la letra A y usted es la B. Hi, how are you? Hi, I am happy with you. I am happy with you. Okay. Are you a doctor? No, I am not. Is your mom a teacher? No, she isn't. Is your dad a dentist? Yes, he is. Is your brother an architect? Yes, he is. Okay, give me one second, okay? Deme un segundo. Okay. Vamos a llamar a todos nuevamente. Okay, Claudia, you are Ana. Elizabeth, you are Carlos. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? Yes. No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay, thank you. Remember pronunciation, supervisor. Supervisor. Okay, supervisor. Supervisor. Yes, Mrs. Okay, Mrs. Diana Aguilar. Okay. Letter A, please. Let me see. Letter A, Jonathan. Letter B, Hector. Hi, how are you? Hello,
I am happy, and you? I am happy too. Let's practice. Okay. Are you an actor? Yes, I am. Is your mom a teacher? Yes, she is. Is your dad a dentist? No, he isn't. Is your brother an architect? Yes, he is. Very good. Thank you. Juan, you are letter A. And Edwin, letter B. Hi, how are you? No escucho bien. Hi, how are you? ¿Quién inicia? Okay, so... Okay. Hi, how are you? How are you? Hello, I am happy, and you? I am happy too. Liz practice it. Okay. Are you an actor? Yes, I am. Is your mom a teacher? Yes, she is. Is your dad a dentist? No, he isn't. Is your brother an architect? No, he isn't. Okay, very good. Remember pronunciation. Let's practice. Okay, let's practice. Yes? Okay, before continuing, I'm going to take the attendance. Attendance, okay? Ana Gladys Vanegas? Present. Araceli del Carmen Vigil González? Ariel Ernesto Morales? Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes? Present. Thank you. Carlos Ernesto Sarceño Vides. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto Sarceño Vides. Present. Thank you. Clarixa Maribel Ramos. Present. Thank you. Thank you. Claudia María González Oporto. Present. Thank you. Edwin Ernesto Aguilar Gutiérrez. Present. Thank you. Elizabeth Joana Herrera Catota. Present. Thank you. Erika Joana Aquino Hernández. Present. Thank you. Héctor Alberto Castillo Catalán. Present. Thank you. Isela Yamileth Maltes de Morales. Isela. No. Yo la vi. Ok. Jael Elizabeth Cárcamo. Present. Thank you. Jonathan Asdrubal Herrera. Present. Thank you. Juan Antonio Alvarado Mejía. Present. Thank you. Luisa Tatiana. Luisa Tatiana. Marina Elizabeth Alfaro Castro. Present. Thank you. Marvin Oswaldo Herrera Catota. Present. Thank you. Paola Melissa Fuentes Alvarado. Present. And Rafael Antonio Vázquez Mejía. Rafael? No. Okay, so he is not here. Okay, guys, let's continue. Let's continue, okay? A versus an. A versus an. Let's see. Paola, read the definition, Paola. Read this. Tengo que leer lo que me está señalando, teacher. Yes, read. Okay. I'm having the same meaning. Are indefinite. Articles, they depend on the sum. At the beginning of the next word. The next yes. word. Yeah. Thank you. Thank you, Paola. Okay. Okay.
So, a and an. Usted puede escuchar esto de dos maneras, ¿ok? O puede ser a or it could be a. Hay personas que dicen a. En mi caso yo siempre digo a, no a. Pero depende, ahí las dos están correctas, las pronunciaciones. So, a versus an. Those are called indefinite articles. Son artículos. Oh, ok. Son artículos indefinidos. A and an. Ok. So, the difference depends on the sound at the beginning of the next word. Lo que explicaba el día de ayer. Que depende del sonido. Depende del sonido. Okay, so here, when the word starts with a consonant sound, we use a. ¿Se acuerda que le dije yo que si comenzaba con consonante, vamos a utilizar la a? So we have the examples. A book, a car, a frog, a lemon, a truck, a computer. Now, if the word or the sound starts with a vowel sound, con un sonido de vocal, ¿qué vamos a utilizar? An. An octopus. Pulpo. Octopus. An actor. Actor. An actress. Actriz. An architect. Architect. An engineer, engineer, an eraser. See? Now, we also have exceptions. Excepciones. We have a y we have an. Teacher, pero esas son vocales, todas estas. Si seguimos esa regla, tendríamos que utilizar an. But we follow the sound. Seguimos el sonido. Entonces, ¿cómo se pronuncian todas estas u? Se pronuncian y suenan como you. You. Como you. Como una Y, pero con vibración. With vibration. You. A union. A united front. A unicorn. A used napkin. A US ship. Entonces depende del sonido. Recuerde eso siempre. And then we also have an. Pero eso tiene H, teacher. Yes, pero el sonido no es la H, es como una O. An honorable peace. An honest air. Okay. So, eso no suena como H ni como J, no. Suena como una O. Por eso es que utilizamos an. Do you have any question, preguntas, dudas hasta acá? Teacher. Teacher. Yes. You explained yesterday about the exception. Mm-hmm. For example, hotel. Hot, yes. Hotel. Or something like that. A hotel. Mm-hmm. Hotel is with A. Is with H, but is with J. Okay. Uh-huh. Yes, ayer les di ese ejemplo, correcto, el del a hotel. A hotel. Ajá, porque la H aquí sí suena como una J, a hotel. Ok. Y no suena como una O, a hotel, no, es hotel. Hotel. Uh-huh. Okay. Ok, voy a pronunciar nuevamente esto, ok. So, a union, a united front, a unicorn, a used
napkin. A U.S. ship. An honorable, honorable, honorable peace. An honest error, error, error. Eso no es error, es como decir nada más error. La O no suena, error. Okay, very good. Any other question? No, let's move. Okay, so number one, a or an? A banana. A banana, okay. Number two, a or an? Number two. An. An ice cream, number three, a or an? A. A pear. Number four, a or an? An. Orange. What about this one? An apple. An apple. What about this one? A cake. A cake. What about this one? An umbrella. An umbrella. Very good. What about this one? A book. What about this one? An ant. Very good. What about this one? A cat. Do you like cats? No, I know. And you? Next. Yes. An apple. What about this one? An elephant. What about this one? An igloo. An eye. Okay, what about this one? A kite. Okay, very good. Now, let me see, before we go, we still have time to practice, okay? So let's see. As you can see, we have the example, Alejandro Sanz is a singer. Ah, no se olvide de poner el artículo. Si usted solo dice Alejandro Sanz is singer, incorrect. Okay, porque tiene que agregar el artículo. Okay, so let's see. Alejandro Sanz is a singer. What about Selena? Selena is a singer. Okay, what about Eugenio Derbez? Is an actor. Very good. What about this one? Who is he? Tom Cruise is an actor. He's an actor. What about? I don't know. Sandra Bullock is a beautiful woman. Oh my God. Okay. So what about? Shakira is? A singer. Okay, very good. What about this one? Jim Carrey is an actor. Very good. Okay, so let's move. Okay, let's see. What about him? Chayanne is a singer. Okay. Do you like Chayanne? No? Yes, I like. Yes, okay. Okay, so this one is like the most common one, right? Cuando le preguntan a las mamás, todas dicen Chayanne, okay. So let's see, what about this one? Messi is a soccer player. Okay, so what about this one?
What is his name? I don't know who is Negrito. No. ¿Cómo se llama? Implacable, imposible, I don't know. Pero ¿cómo se llama el de, cómo se llama, guys? Búsqueda implacable. Búsqueda implacable. Implacable, What is his name? Muy común esa película. Very common. Nobody. I'm not his name. A mí, hábleme de Timón y Pumba. Liam Neeson. Liam Neeson. Liam. Me acuerdo de lo escuchado. Yes, I know. Casi nadie sabe de Liam Neeson, pero las películas son chivas, all right? So they are very cool. So Liam. El bicho, hay soccer player. El bicho, okay. So, Cristiano Ronaldo is a soccer player. What about Julia Roberts? Is an actress. A pretty woman. Pretty woman. Okay, yes. And what about this one? Sylvester Stallone. Is an actor. Very good. He's an actor. He's a Rambo. Rambo. Yes. Alias. Okay. Yes. Okay. Homework for you. Tarea para mañana. You are going to create, va a crear tres oraciones con diferentes actores, actrices, futbolistas, lo que usted quiera. Pero me lo va a describir aquí. ¿Ok? Y aquí vamos a saber los muñequitos o lo que usted ve. ¿Ok? So three sentences. Así como lo hemos hecho aquí. ¿Ok? Así. ¿De cuántos actores, teacher? Three. Ah, okay. Yes, three. ¿Ese es para ahorita? No, tomorrow, mañana, okay. Hello. Se llama en WhatsApp. Okay, yes, mándemelo al WhatsApp. Sí, mándemelo al WhatsApp, okay? Mándemelo al WhatsApp, yes. En el grupo sería. En el grupo, sí, en el grupo. Very good. Okay, so before we go, antes de que nos vayamos, vamos a terminar con esto. And what is this? So we have the verb to be contractions, las contracciones. Carlos Ernesto, help us reading uncontracted positive sentences. And Elizabeth, the contracted positive sentences. Read all of this, Carlos Ernesto. Okay, uncontracted positive sentences. Number one, I am happy. Number two, she is beautiful. Number three, he is handsome. Number four, he is big. Number five, we are hungry. Number six, they are fine. And number seven, you are funny. Contracted, Elizabeth. Contracted positive sentences. I'm happy. She is beautiful. He is handsome. Yes. It's big. Yes. We're hungry. Yes. Hungry, they fine. You're funny. Yes. Okay, guys. So on Monday, we are going to continue with this. Okay. Just take a look at the presentation and everything. Verifique la presentación porque el día lunes vamos a continuar con este tema. Okay. Las contracciones. Okay. So before we go, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? Veamos si está Araceli del Carmen Vigil González. ¿No está Araceli? Ok, ¿está Ariel Ernesto Morales? Present. Ok, Ariel, so please stay with me, ok? Usted se queda ese día para el feedback. Okay. Sí, Paola. Teacher, ¿cómo voy a hacer con mis tareas de estos días? Bien, voy a tratar de darle seguimiento a su caso para poder solventarlo de la manera más rápida posible, pero sí, en este caso, como es de la plataforma, ellos le están dando seguimiento. Y entonces ese no voy a tener nota en esas dos tareas. No, sí va a tener nota porque la va a realizar, Paola, pero no ahora ni mañana, ¿verdad? Probablemente el lunes. Ah, el lunes. Entonces, digamos, serían como tres tareas las que le debería por todas, contando la del lunes.
y la de mañana. Correcto. Sí, bueno. Ah, bye. Entonces esa era mi pregunta, nada más. Thank you, teacher. All right, thank you. So, guys, if you don't have any other question, I'll see you back on Monday. Lo veo el día lunes. I hope you enjoy your weekend. Disfruten su fin de semana, okay? Thank you, teacher. Thank you. Thanks. All right, guys. Take care. Take care. Thank you. Thanks. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Bien, Ariel. How are you? How do you feel? I feel good. You feel good? Okay, so tell me about you. Tell me about the US study English maybe, I don't know, 1 year ago, or when did you study English? Really, I studied a little, 7 years ago. Oh, long time ago, 7 years ago, okay. And to what level did you reach? I not understand. Oh, okay, so which level? I mean, basic level. Basic. Okay. And I am studying on ITCA. You are studying? In ITCA. Okay. I'm programmer. Bueno, yo llevé 3 materias de inglés, como 3 o 4 niveles. Ok, Ariel. Ok, entonces tiene un poquito de conocimiento, ¿verdad? Ah, sí, solo que tengo, no, perdón, hace 10 años que estudié en inglés. 10 años, ok. Sí. Ya tiene un poquito. Pero mi carrera necesito leer bastante documentación, porque soy programador, soy desarrollador. Ah, ok. Entonces, por eso es que algunas palabras las entiendo, más que todo por eso. Ok, excelente. Bueno, un gusto, ¿verdad? Un gusto de que esté con nosotros aprendiendo, Ariel. Bueno, en este momento, más que todo este espacio, es para que usted me pueda hacer cualquier pregunta de algún tema que tal vez tenga alguna duda, y si no, yo quiero saber cómo se ha sentido durante la clase. Cómo se ha sentido con la dinámica de la clase, cómo se siente con las asignaciones, las tareas, si tiene problemas con la plataforma, si ha tenido dificultades para ingresar, etcétera. Pues problemas no he tenido, la verdad. Okay. Y pues en la clase yo me siento bien, me siento cómodo. Okay. No he visto inconveniente. Okay. Pero sí te puedo compartir lo que, porque mis compañeros de trabajo también están en el curso, algunos de ellos. Ah, okay. Ajá. Entonces, hay unos que sí están bastante en un nivel básico, pero súper básico. Entonces, como digamos que tú estás llevando como un 60% de inglés la clase, sí. Se les dificulta entonces en el momento que tú estás hablando solo inglés. Sí. Entonces, yo creo que has visto que incluso algunos ya desertaron. ¿En serio? Ok. Entonces, se salieron de la clase. Entonces, no sé. Quizás sería como de llevarlo un poquito más lento, porque me imagino que hay personas que tienen inglés súper básico, entonces que no es. De hecho, Ariel, el curso está diseñado para que se hable 100% inglés, entonces en este caso yo he adaptado el 70%, ¿verdad? Porque sé que la mayoría está en un nivel básico, sin embargo, sí es un requisito indispensable que la clase se dé 100% en inglés. Ah, okay, entiendo. Entonces, ya que es el idioma que ustedes están aprendiendo, ¿verdad? No podemos utilizar demasiado español porque entonces no tendría pues el mismo efecto en ustedes. Claro está que recordemos que todo es cuestión de actitud, ¿verdad? Y es cuestión de perder el miedo a lo desconocido, ¿verdad? Como siempre es un miedo que tenemos, es algo que nos caracteriza. Sin embargo, pues estamos tratando de hacerlo lo mejor posible en cuestión de explicar en español y en inglés, pero sí, es bien importante mencionar que el curso es 100% en inglés. Entonces, sí, estamos arriesgando un poquito, ¿verdad? Yo sé. Pero yo ahí sé. Estamos. Porque para acostumbrar el listening, tienen que escuchar inglés, sí o sí. Correcto. Entonces, yo comprendo que la mayoría están en un nivel tal vez básico, ¿verdad? Y el grupo es un principiante. Entonces, por eso mismo,
estoy tratando de hacer como inglés y español, pero por supuesto que va a ser más en inglés, porque el idioma que estamos aprendiendo es inglés, ¿verdad? El español ya lo sabemos. Entonces es importante que nos mantengamos hablando inglés, ¿verdad? Bueno, en ese caso, usted no se ha sentido no cómodo, ¿verdad? Incómodo con la clase, porque tal vez ya tiene un poquito de práctica, ¿verdad? Me sentía nervioso porque son 10 años que no he asistido a un curso ni nada por el estilo, pero la verdad es que me he sentido cómodo. Ok, vaya. Mire, me alegro bastante que se sienta cómodo, ¿verdad? Y recuerde que básicamente pues es que usted también estudie por su, en sus horas libres, ¿verdad? Cuando tiene tiempo, trate de estudiar un poquito de material extra. En este momento tal vez hay cosas que usted ya sabe que solamente está recordando, ¿verdad? Entonces, es bien importante que usted se mantenga practicando y cuando esté en las salas con sus compañeros, también pues que practique con ellos inglés, ¿verdad? Porque el hecho de que tal vez ellos no se sientan en ese momento listos para poder decir hello, pero si a usted lo ven, que usted tiene la iniciativa, ellos también van a decir, Ariel me dice hello, porque yo le voy a decir hola, ¿verdad? Entonces ellos mismos se van a ver en esa situación donde ellos tienen que básicamente interactuar con usted en inglés, ¿verdad? Entonces eso tal vez la observación que yo le podría hacer en este momento como feedback, Ariel, es eso. Cuando usted vaya a los breakout rooms con sus compañeros, hábleles en inglés, ¿verdad? Hábleles en inglés la mayor parte de cosas que usted puede, porque en realidad estamos practicando y usted también está practicando. Entonces, sí. Y si ellos lo ven a usted que usted tiene la iniciativa, ellos pues se van a sentir al principio un poco como dudosos y con miedo, porque todo da miedo siempre, ¿verdad? Pero ya lo van a ir escuchando a usted y van a ir soltándose un poquito más, porque van a decir, si él puede, yo también, ¿verdad? Sí. Entonces, claro. Pues eso básicamente, ¿verdad? Y bueno, no sé si tiene alguna otra observación, algo que comentarme. No, para nada. Yo no he tenido problemas con la plataforma. Ya hice las primeras dos tareas de evaluaciones, creo que son. Sí. Entonces, no, la verdad es que todo bien. Vale, perfecto. Entonces me alegro bastante que pues todo en este momento esté súper bien. Cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga, no duden en hacérmela. Me puede pues escribir en un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y me puede decir, mire, teacher, yo no comprendí esto o algo, ¿verdad? Que usted le surja en el camino. Sí. Pero por el momento, Ariel, entonces, básicamente, pues, eso sería todo. De verdad que lo felicito, ¿verdad? Que usted está, pues, queriendo aprender más, a pesar que ya tiene tal vez un poquito de conocimiento, pero aquí está. Y creo que eso es lo importante, ¿verdad? Sí. Y para nosotros es un gusto que usted esté con nosotros también. Así que esperamos ver su progreso y que al final de este mes nosotros podamos ver un cambio en su speaking, ¿verdad? Y que se suelte un poquito más y que pueda adquirir más vocabulario, que es lo que básicamente son las bases, ¿verdad? Que estamos construyendo y esperamos pues que disfrute todas las clases que tenemos, ¿verdad? Ok. Vale, perfecto. Entonces, Ariel, eso ha sido todo. Un gusto y cuídese mucho. Lo veo el día lunes. Ok, un gusto. Okay. Have a good night. Take care. All right. See you on Monday. See you.